pensándolo fríamente, con calma, con tranquilidad, también os digo una cosita, o sea, Perrete, ¿te vas o vienes? ¿En qué quedamos? Vale, te vas, te vas. Estaba por ahí Perrete, que estaba abriendo la puerta y no sabía ni qué hacer. Se me estaba mirando porque estaba hablando, se iba, venía, bueno, en fin. Ahora, después de este paréntesis que se me pasó por la cabeza, una cosita, pensándolo fríamente, vale, pensando fríamente, un punto fuera de casa contra el Rayo Vallecano. Es muy buen punto, es muy buen punto. También te digo, una pena conseguir solamente un punto viendo cómo se desarrolló el partido, que empezamos muy bien, seguimos muy bien. La segunda parte sí es cierto que fue algo peor que la primera, porque la primera fue bastante, pero bastante, bastante buena, diría yo, respecto al juego, respecto a que marcamos un gol y respecto a que fuimos con cero en contra y todo perfecto. Pero después un penalti provocado por Lolo, pero previamente con los cambios de Rozada que destrozaron al equipo completamente, y hay varias cosas que no me gustan, como los cambios, la actitud de Rozada. También te digo, explotar, sí, pero representas a una institución como el Real Oviedo. Yo creo que no puedes tener esa actitud. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, cada uno ya su opinión, aquí abajo en comentarios, lo que queráis, ¿vale? Entonces, punto es punto fuera de casa. Es bueno, es perfecto, siempre y cuando ganemos al Alcorcón en casa. Pero antes de empezar y hablar un poco de todo, de las ocasiones, del tiro desde el medio del campo de Saúl, que casi la encaja, de las ocasiones de Rayo Vallecano, las paradones de Lunin y tal, o sea, antes de todo eso, ya sabes, suscríbete, activa la campana para que te veas cuando subes a galletos y déjate un pedazo de like, colega, por este punto en Vallecas, que en realidad es positivo, pero viendo que empezamos con un gol a favor, pues es una pena, ¿no?, no haber conseguido los tres puntos. Bueno, la primera parte, ¿qué os puedo decir de la primera parte? Que empezamos muy bien, empezamos presionando. El equipo de Gemel, los equipos de Gemel, mejor dicho, se caracterizan por una cocina, sobre todo por una cosa, ¿no? Intentar sacar el balón jugado desde atrás. Por lo tanto, dos delanteros, Rodri, Ibra, Rodri, que marcó su golito muy bien, ¿eh? Muy bien Rodri. Me gusta bastante el estilo de Rodri en general, junto con Ibra, hacen una buena pareja ahí arriba. Y Ortuño, que no jugó, y yo creo que merecidamente jugaron Ibra y Rodri arriba. Entonces, presión arriba, 4-4-2 otra vez, presión arriba, muy bien. O sea, 4-4-2 o 4-2-3-1, como quieras llamar, Rodri por detrás, pero Rodri e Ibra. Rodri, pim, pam, pim, pam, Ibra, pim, tan, pim, tan, a la presión de los centrales. Muy buena presión, muy buena presión, muy buen planteamiento, muy buena en general la primera parte en este aspecto, y sobre todo, madre mía, las ocasiones que tuvimos, y también otra ocasión que tuvo Rayo bastante clara. Pero respecto a nosotros, madre mía, Saúl. O sea, Saúl, madre mía, si llega a encajar esa desde el centro del campo, wow, o sea, wow. Saúl muy listo, estuvo muy listo en este partido. Sí es cierto que está empezando a arrancar, el mejor jugador de Real Oviedo poco a poco. O no el mejor, sino el que tiene más calidad, el que tiene que demostrar más, porque así debe ser. Pues va arrancando poco a poco, se le ven los partidos que anda más atento, que anda más a la que salta. No es cierto que hiciese un partido de 10, de muy buena nota, pero ha sido diferencial, ha sido diferencial, ha sido diferencial. Esa presión desde el medio campo que vio el portero adelantado y que casi por nada, pero por absolutamente nada, entre ese balón, salió rozando el palo, y después en la falta, o sea, en la falta que le pintan a favor del Real Oviedo. Nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Llega Saúl, pa, la coloca, la pasa a Rodri. Rodri, muy buen control con el pecho, es perfecto. Se le da un poco larga, pero el portero de Rayo Vallecano no sale, no sale. Para mí puede ser error de portero de Rayo, también os digo. También es cierto que estaba con el defensa Rodri, que venía un poco por detrás y más, pero yo creo que bien. Y la empala para marcar un auténtico golazo Rodri, o sea, tan bueno el gol como la celebración de Rodri, que casi se nos mata haciendo tres piruetas mortales. O sea, que te digo, una auténtica locura. Golazo, celebración, top, todo bien hasta ahí, y todo bien la primera parte en general. Y ay, madre mía las que tuvimos, madre mía las que tuvimos. Ese pase de Tejera, que por cierto, Tejera muy bien este partido también, quiero decirte. Tejera está haciendo unas actuaciones bastante, bastante importantes, ¿no? Del jugador que debería ser siempre, un jugador diferencial. Yo creo que debería ser así por calidad y porque tiene más ganadores en el centro del campo que muchos de los que están ahí. Pero bueno, ha venido Luismi. Luismi es, no sé, espectacular, es un todoterreno. El Mendel del casco, es una maravilla tenerlo aquí en el Real Oviedo. Así como Lunin, que es un lujazo tenerlo en la portería. O sea, quiero decirte, todo bien por arriba, despejando, saliendo, haciendo unos paradones increíbles. O sea, quiero decirte, hice un paradón que es de absoluta locura, que está el jugador de Rayo Vallecano solo, no sé quién era ahora mismo, pero estaba solo, absolutamente solo, por un fallo de marca. Remató de cabeza y Lunin hizo una estirada que vamos, o sea, si esto es la portería, estaba aquí, e hizo una estirada, pa, o sea, impresionante, impresionante. O sea, una locura lo de Lunin. Es el mejor portero de segunda división. Sí, lo dije en su momento cuando lo fichamos, que puede ser de los mejores porteros de segunda división. Es que ahora mismo
Es que no cabe ninguna duda de que Lunin es el mejor portero de la segunda división. Un auténtico lujo tenerlo. Pero, madre mía, hay las que tuvimos. O sea, no sé si fue la primera parte o la segunda que Tejera le mete un pase a Ibra que le deja absolutamente solo entre los centrales, que hubo muchos fallos así de Rayo Vallecano. Quiero decirte, pases entre los centrales, pases entre central y lateral. Hubo muchos problemas ahí para Rayo Vallecano y deberíamos haberlo aprovechado un pelín más, sobre todo en la segunda parte cuando se rompió ahí un poco el partido, porque Rozada, los cambios, en fin, Lolo, Jimmy, Mediocampo quería controlar el partido y yo creo que era más para correr, para meter ahí a Bárcenas y correr y finiquitar el partido, ¿sabéis? Pero bueno, esa que tuvo Ibra al pase de Tejera, que no ha llegado a controlar, que se hubiese quedado solo delante del portero. La de Bárcenas también en la segunda parte, que se quedó solo delante del portero. También es cierto que se esquinó un poco, pero que no la llegó a cruzar del todo y la paró el portero del Rayo. Madre mía las que tuvimos, o sea, entre esas dos y el tiro de Saúl desde el centro del campo, es que podíamos haber ganado tranquilamente. Pero, llega Rozada con sus cambios, mete a Lolo, mete a Jimmy, que yo no sé cómo Lolo sigue jugando en un mísero minuto. No es por nada. No tengo manía a Lolo, pero es que no da el nivel, no da el nivel. Si es cierto que en Extremadura el año pasado estuvo bien, las cosas esas que todos sabemos, ¿no? Que estuvo bien en Extremadura y ojalá se lo llevase otra vez en Extremadura, ¿vale? Pero es que no da el nivel, no da el nivel. Quiero decirte, en una jugada, por ejemplo, se me viene a la cabeza una jugada que es la de mi madre, que la pondré por aquí abajo igual si la encuentro, ¿ok? Pero es que en una jugada que viene de un rebote del área, va a terminar jugada, va a tirar a puerta, mete un madreñazo de la madre que lo parió y sale a saque de banda, casi sale, y que casi fue saque de esquina de la madre que me parió, exagerando muchísimo, también te digo, pero joder, Lolo, no das el nivel, tío, no das el nivel, y no se entera Rozada, que no da el nivel, o sea, en fin, vamos a dejarlo, pero bueno, Lolo provoca un penalti que salta cual Jesucristo crucificado, que abre los brazos, que no sé qué, no sé cuánto. El árbitro lo revisa, penalti y se acabó. Y me callo la boca porque era penalti, ¿vale? Era penalti. También te digo, esto de Lolo sí es penalti, lo de Mojica no. Yo es que no sé qué coño pasa. Que no sé, no entiendo absolutamente nada. Bueno, sí, entiendo una cosa, que vamos de azul y nos llamamos Real Oviedo. Eso sí es lo que entiendo, ¿vale? Eso sí es lo que entiendo. Ese puede ser que sea el problema. Ese puede ser que sea uno de los problemas. No sé, ya no sé de qué color ir, pero... Y si empezamos a jugar con la camiseta blanca a rayas azulinas, puede ser que no sean injustos con nosotros, joder. Yo no te estoy pidiendo que me des. No te estoy pidiendo que me des un penalti por partido. Pero no me lo pites a mí o pítamelo en el caso de que sea justo, ¿sabes? ¿Sabes? Esto de Lolo sí fue justo, el penalti. Pero aquello de Mojica que pasó no fue justo en absoluto. De hecho, es que es la misma, o incluso más exagerado, porque es que la acción de Mojica, joder, es que... En fin, vamos a dejarlo. Déjalo, porque esto da para rato, déjalo. En definitiva, es un partido en general muy bueno del Real Oviedo, bastante bueno, creo yo, jugando fuera de casa contra el Rayo Vallecano, bastante bueno. Ahora nos enfrentamos al Alcorcón, yo creo que el partido lo destroza absolutamente Rozada con los cambios. Y por cierto, abro paréntesis, dentro del partido, Rozada, colega, vamos a ver si nos enteramos, ¿vale? Sé que llevas haciendo esto desde que entrenas de los primeros días de cuando te sacaste el carnet de entrenador, que estás como un... Como yo que sé, que estás como una flauta travesera, la madre que me parió. Pero, madre, colega, o sea, representas a esto, ¿eh? Esto es un club profesional de segunda división. No estás aquí pasando las vacaciones, o sea, piensa, colega. Es una institución muy grande, esta llamada Real Oviedo. Entonces hay que ser acorde, ¿eh? Aunque te roben 30 veces por partido. No puedes hacer esto, porque ahora mismo nos dejas sin entrenador, ¿vale? Nos dejas sin entrenador principal durante... 4 partidos y seguramente uno más en el túnel de vestuarios que vas a estar, ¿sabes? O sea, 5 en total, 5 partidos sin entrenador. Y ahora viene Lugo, Extremadura, viene una cantidad de partidos, Tenerife, ¿sabes? O sea, viene una cantidad de partidos tan importantes de nuestra liga por salvarnos que por una majadería que tienes nos vas a dejar vendidos. ¿Me explicas? En fin, el siguiente partido, siguiente jornada. Ya hay que mentalizarse, ya hay que jugar contra el Alcorcón, que es un partido bastante directo, porque se puede meter al Alcorcón, o sea, fijaros, o sea, el Alcorcón se puede meter ahí abajo si les conseguimos ganar, ¿vale? Eso lo primero. Después, esta jornada, dejadme mirarlo ahí, ¿vale? Porque no me acuerdo de memoria, ¿vale? Esta jornada hay un Cádiz-Málaga, por ejemplo, por poneros el ejemplo, hay un Mirandés-Albacete, casi nada, hay un Racing-Sporting, casi nada, se puede meter ahí abajo el Sporting más aún, hay un Tenerife-Rayo Vallecano y hay un Depor-Girona, ahora mismo, ¿eh? Porque el Depor yo no considero que sea un club para bajar con Fernando Vázquez de entrenador, ¿eh? También digo. Y es que ahora mismo la clasificación del 11 al último, que es el Racing, fijaros cómo está. Racing, 24.
Lugo 26, Extremadura 26, Albacete 29, Oviedo 29, Málaga 31, Sporting 32, Tenerife 32, Deportivo 33, Alcorcón 34, 35 Las Palmas, 35 Rayo. O sea, quiero decir, estos partidos son fundamentales. Y este mes no es que sea fundamental, es que es clave para salvarse. Y tú, Rozada, nos has dejado sin entrenador por una majadería tuya. Piénsalo de verdad. Joder, no sé, quiero decirte, ahora que tenemos, yo qué sé, convenio con el GoFit, en el GoFit no habrá algo de Tai Chi, de relajación, de spa, no sé, no habrá algo ahí para ti, algo especialito, digámoslo así, porque, en fin, que yo entiendo que estés cabreado, que puedas explotar, pero la madre que me parió, que entiendo que el club no te defienda, o sea, que entiendo el cabreo también porque el club no defienda al Real Oviedo mediante un comunicado público diciendo que nos roban, que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, como han hecho otros clubes, pero colega, insisto, estás en el banquillo, representas a una institución muy grande, contrólate. Y si no te controlas es que no tienes nivel para estar aquí. Y en fin, en definitiva, ¿qué piensas tú un poquito de todo esto? Aquí abajo en comentarios déjame todo lo que quieras, ¿vale? Sobre el partido, sobre lo de Rozada, sobre, no sé, sobre todo un poquitín, porque ya lo he dicho, para mí es un puntazo conseguir este punto en Vallecas, valga la redundancia, pero es una pena viendo cómo fue el partido, ¿no? Porque empezamos ganando, después nos empataron con un penal. Y bueno, es una auténtica pena, penalti casi para Lunin, que ya es lo que me faltaba, que Lunin para seguir el penalti, porque sería ya espectacular para su partidazo que hizo. Entonces, déjame aquí abajo todo lo que quieras en comentarios, en la descripción tenéis mis redes sociales, Twitter, Instagram, ya sabéis, o sea, estoy abierto a todo, a hablar con todo el mundo, de hecho me encanta, ¿sabes? O sea, vamos a hablar por ahí si quieres, ¿eh? Y después, también las de Radio Rock, para que sigáis toda la información, todas las noticias de Real Oviedo, así. Y como siempre, ya sabes, no tengo nada más que decir que suscríbete, activa la campana para que te veas cuando subes videos, haga directos y déjate un pedazo de like. Si consideras un buen punto este de Rayo Vallecano, pero solo es buen punto, también te digo, si conseguimos ganar al Alcorcón, que es partido clave, con mayúsculas, subrayado, Arial, 20.000, en negrita, fosforito, todo eso. Y nada, amigos, yo no tengo nada más que decir que a ganar al Alcorcón, porque no hay más. Y hasta luego. Ya lo vio.